Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de vehículos históricos. Cuidado no confundir el término vehículo histórico con vehículo clásico. Clásicos serían todos ellos. Son motos antiguas, clásicas, pero históricas solo sería esta. Fijaros en la placa de matrícula, H histórico. Esta sería matrícula Tenerife, Almería, Valencia y demás. ¿Qué pasa con las motos matrículas históricas? Esta moto es una Yamaha TX500, motor bicilíndrico del año 77, si no me equivoco, totalmente original. ¿Cómo ha conseguido matricularse como tal? Estando estrictamente de origen. Y una vez que se ha conseguido matricular como vehículo histórico, ya veis, tiene los intermitentes, piloto de freno, los escapes, asiento, depósito, manillar, todo suyo original, salvo los puños, pero bueno, en este caso esto es una excepción, no pasa nada porque ahí tenga otros puños. Pero esto es una condición, un requerimiento obligatorio, indispensable para poder matricular un vehículo, cualquiera que sea, moto, tractor, coche, cualquiera, como histórico. Y una vez se tiene la placa de vehículo histórico, no se permite el cambio de ninguno de sus componentes. No se puede sustituir el piloto, ni el intermitente, ni el escape, ni el velocímetro, nada. No se puede retirar ni un espejo, ni tocar nada. Tiene que quedar estrictamente tal cual se ha matriculado, si no, no pasaría la ITV. ¿Qué más comentar acerca de los vehículos históricos? ¿Alguna ventaja? Las pólizas de seguro son más económicas. En las ITVs, en vez de pasar cada 2 años con una matrícula española para las motos, con los vehículos históricos, estos comenzarían desde los 3 años. Y a medida que pasan los años, una moto de 30 pasaría cada 3, una que tiene 40 cada 4 y una con 50 años o más cada 5. Ese sería el tope para los históricos. Y además, en la ITV no tienen problemas los vehículos de ruidos ni gases para los históricos. Con una matrícula provincial, rematriculada, española en definitiva, europea, tendríamos problemas. Si excede en humos y si excede en sonidos. Aquí tenemos. Si de aquí saliese un humo horrible y mucho ruido, no pasaría. Si pasase en este caso, sin problema. Todo con medido, pero bueno, esa sería la reglamentación actual. Y como veis, la moto es una TX500, totalmente original. Funciona perfectamente, arranque a botón, también a patada. Vendemos esta unidad porque tenemos otra, ahí se ve, la de color marrón. Entonces, bueno, esta la ponemos a la venta. Y bueno, ha sido un vídeo corto, pero es una consulta que nos hacéis bastante habitualmente. Así que históricos son los que tienen placa histórica y clásicos son, en definitiva, todos aquellos vehículos antiguos. Venga, un saludo y nos vemos.